Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues aquí estamos en el Trail 3 Fons, aquí con el fotógrafo oficial, en el fotocall. Y vamos a enseñaros los servicios antes de la carrera, que ya hay avituallamiento antes de empezar y todo. Así que vamos a enseñaros todo lo que hay antes de la salida. Nosotros hemos calentado un poquito ya antes 6 kilómetros y por aquí vemos que tenemos el avituallamiento. Sí. Tenemos choles, tostaditas de estas, no sé cómo se llaman. Y ahora vamos a tomarnos de paso un café también. Café con leche también. Yo café con leche también. Y nada, ahora os voy enseñando todas las cosas de la carrera. Mirad, cholec y todo. Esto cuando lo vea Enzo ya, madre mía. Y encima, donde está la salida hay dos parques, uno ahí y otro ahí detrás para los niños. Así que nada, vamos a tomarnos el café y ahora os sigo contando. Aquí empezamos con las fotos y el primero con un Elite casi, No te pases. El Elite eres tú. Tiene que correr porque estas camisetas... No, esto es presión, no sé por qué me la pillo, porque ya estoy presionado con la camiseta. Yo he visto estas camisetas por ahí y siempre la he visto delante en las carreras. Esas no las regalan. Me la pilló uno del club y... ¿Te la han regalado? Sí, me la pilló, sí. Ya me ha obligado. Claro. Madre mía, ya que la camiseta no engaña, ¿eh? Por foto ya sabéis que no va a ser nunca. Voy a ver si me tomo el café. Y ya, a ver, menos mal que ya hemos calentado un poquito, porque si no... ¿Y qué os había dicho yo? Míralo. La salida es a 3:30. Hombre, la salida rapidito. Sí, hombre, en 2019 salimos a 3:30. Hombre, este año no vienen tanto galgo, pero rapidito bueno, se saldrá siempre. Hombre, sí, hombre, siempre te hay alguna sorpresa, pero el año pasado, 2019... La gente se calienta rápido. En 2019 eso fue que parecía... Wow. Parecía una carrera de 1000 metros. Y luego la pérdida, que hubo una pérdida. Sí, nos perdimos, pero... No porque estuve mal marcado, sino porque íbamos todos en fila y hubo uno que cogió y siguió recto y pues todos detrás. Por lo menos kilómetro y medio. Porque luego volvimos y sí que estaba todo marcado con la palita, pero claro, todos ahí como... Ahí, sin mirar, pero en fin, pero... No, pero está guapa. Ahí. Buena carrera. Tenéis que venir todos a esta carrera que es... Con café y todo antes de salir. ¿En qué carrera te dan café antes de salir? Y luego jamón. Jamón, pero eso lo grabaremos al final, el evento final. Sí, hombre. Vale. Nada. Dale un saludo al Edu, el Bombas. Saludos, que... Edu, el Bombas, aquí. Sí, porque en Instagram ya hemos hablado. Ya habéis hablado. Sí. Hoy va a venir Edu, el Bombas, digo, pero digo, si esto está muy lejos, si tú tienes carrera ayer, pero... Ya. Un año tenemos que traer a Edu, el Bombas, aquí. Sí, aquí. Tiene... A que lo pete. Ahora ir a entrenar trail. Sí. Y ahora quiere hacer ya carreras de más de 10 kilómetros, que ayer hizo su primera carrera de 10. Sí. Pero nada. Pues nada. Ale. Que vaya muy bien. Suerte también. Otra cosa que han traído es una banda country que va tocando música en directo. Ahora están haciendo pruebas de afinamiento, los equipos y todo, pero eso luego, durante la salida, la parte final, luego toda la comida y todo, hay una banda country que va a estar tocando en directo. Nada de música de disco móvil, banda en directo. Venga, vale, será por foto. Venga, va, la coñón. Vale. Gracias, guapo. Venga, suerte. Venga, campeón. A esto le han ganado ya con los cacaolat. El segundo. Lleva ya dos, ¿eh? Va por el segundo ya. ¿Te gusta el cacaolat? ¿Te gusta? Ahí, muy bien, déjala ahí, que no te lo quiten, ¿eh? Aún se tomará otro más. Seguro. Pues ya lo habéis visto, el ambiente que hay en la zona de salida. Pues toda la gente pues tomándose el café, las tostadas estas, pues a un nuevo fotocall, y ya veréis luego al final.
De momento vamos a terminar de calentar. Llevamos 6. Hacemos 8. Y así ya tenemos los 8 más los 12 de la carrera, los 20 del día. No hay excusa para no cumplir, Que si son 20, son 20. Compromiso se llama eso. Terminando el calentamiento. Hoy la estrategia de nutrición, nos hemos tomado un gel a las 9:15, otro gel de cafeína de los de Life Pro que estamos probando a las 9:50 y ya la salida a las 10:00. Y durante la carrera no nos tomamos nada. Solo queríamos cafeína, pues nos la hemos tomado eso, 100 y 100, 40 minutos antes y 10 minutos antes. Como tarda en hacer efecto, media hora, 20 minutos, 40 minutos, pues ahí para la carrera, a tope, a ver. Frescos, porque el día hoy ha salido espectacular, Parece que Manolo lo haya hecho adrede. Mira allí las montañas. A ver quién sabe qué montañas se ven desde aquí, desde Masquefa. Ahora las pondremos en otra cosa. Y aquí la paella final, Por esto hay que correr. Hay que correr. Hay que correr, hay que correr para ganarse la paella. Kilómetro 1, 404. Hay que decir que esta carrera, las dos veces anteriores, la hemos corrido creo que sobre 3:45. Así que a ver este año. Kilómetro 2, 3:51. Posición, tercero, cuarto. Frescos. Kilómetro 3. 3:46. Aquí vamos. Bajadas ya de senda. ¡Locos! Kilómetro 4. 5:40. Vamos ahí. Kilómetro 5, 5:20. Empieza lo duro. Kilómetro 6, 5:37. Última subida dura. Creo que era la subida meta. Kilómetro 7, 4:59. Vale. Juanma. Vamos, Juanma, dale. Se va a clasificar. Vale. Segunda posición. 9:456. Uno y poco de bajada y subida y final. Kilómetro 9, 4:06. Me había saltado uno. Pero vamos, quedan dos y poco.
kilómetro 10, 5-10. Terminando. Vale, último repecho antes de la subida final. Vale. Kilómetro 11, 4-0-7. Últimos metros de subida. Vale. Vale. Grande, Juanma, grande. Grande ahí. Muy bien. Vamos adentro. Ánimo ahí. Sí, señor, un campeón. Vamos, Uri. Vamos, Uri. Y aquí viene Irra. Venga, al cuarto, sí, señor. Irra, grande. Un grande. Madre mía, para ser ucraniano no está mal, ¿eh? Frescos, frescos. Bien, durilla, pero aquí está, bien, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Sí, sí. Para disfrutar. Sí, para disfrutar, pero falta fuerza. Eso, bueno. Hay que entrenar más. Yo me he quedado hasta afónico y todo ya. Ya ves. Madre mía. Filmando, grabando. Sobradísimo. ¿Qué has hecho hoy? Segundo. Fresco. Campeón. Te vamos a fichar para el club de... No, ahí, máquina. De ahí está. ¿Y vosotros? 1-1. Hora, un minuto. 1-4. Va por... Casi partiéndome el hombro. Por poco es su hora. Fresco. ¿Has caído? Bien. Pim pam. Madre mía. Ahí. Me ha roto la montaña. Me sacan de conducir el autobús y fuera. Madre mía. Merece la pena, ¿eh? Ahí. Este es el premio. Venga. ¿Vale? Ha ido bien, ¿no? Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Grande. Here we go. Venga. Iba grabando. No estaba, yo no. Sí, claro. Proteína, proteína. Y con el huevo te mojo un poquito de pan. Con jamoncito, sí. ¿Ves cómo era para él? Y aquí de cumpleaños, ¿eh? Cumpleaños. ¿Cuántos ya? 52. Masters, como 50. Que te gustan a ti, los masters son los que más miedo dan. Ya está. Vale, venga. Luego. Bueno, Omar, a ver si vienes el próximo año aquí a correr a Masquefa. Ya lo sabes, ahí a correr, te queremos ver el año que viene aquí, a correr. Y a Valencia tienes que ir, que me lo has dicho, a verlo. Ahí, ahí, claro, vale. Venga, gracias, guapo. Ah. Hombre, una foto. Y aquí la paella ya, que ya tenemos hambre, hambre. Hoy me he quedado sin voz en la carrera, pero... Buah, que ir con ese esfuerzo de ir tan a tope. Y encima, hablando medio chillando y todo, parece que no, pero claro, no es lo mismo a lo mejor un ultra que va más despacio que aquí, que vas casi a tope, a 170 pulsaciones y teniendo que hablar, pero es lo que es y lo quieres contar. Vamos un momento al otro, bueno, al coche, a por la otra cámara, porque me he fundido casi la batería de esta ya.
Y eso que tenemos la batería enduro, la que más dura, pero... Y ya... Mira, un gatito. ¿Un gato? ¡Hola! Espérate, esta vez toma pipí. ¿Se parece a Crispín? ¿Se parece a Crispín? ¡Ay, un lado chafa, papi, una caca! Y nada, ya vamos recuperando la voz, ¿eh? Claro, es que parece que no, pero oye, entre la humedad, el fresquito, el ir chillando a 170 pulsaciones, pues... Pero es lo que hay. ¡Alole! ¿Ahí, detrás? ¡Vamos! Todo el rato aquí y en el podium se va. Otras felicidades. Vale, gracias. Muchas felicidades. ¡Chócala! ¡Choca! ¡Choca! ¡Chócala! Y ahora vamos. ¡Toma! Gracias, Juanma, vale, por venir una vez ahí, más. Ahí. ¿Qué te parece el gran espectáculo que tienes delante de ti? Súper bien este año, como siempre. Y nada, pues para repetir el próximo. Esperemos que tengamos la suerte y la confianza de todos los actores que hay en este escenario, que podamos volver a realizarla. Y evidentemente, no te vamos a llamar, tú solo te tienes que invitar. Claro, pues sí, a repetir una de mis carreras favoritas. Y nada, a ver si el año que viene sale igual de bien que ha salido este. Venga, esperemos. Vale. Aquí se queda con nosotros Juanma. Porque en un ratito os estamos hablando que tenemos que recoger. Y ahora vamos a decir que son las chicas. Enzo se ha quedado enamorado del dron. No le pierde ojo. ¿Cómo me la juega Enzo con los podiums, los trofeos, las entradas a meta? ¿Vas a subir con el papi? Sí, sí, subo. Cuando toca subir, se va hasta allá. Cuando subimos, se baja con el dron. Mira, dile al papá. Venga, los dos. Somos del... Díselo, del Madrid. ¿A que sí? Uy, aquí se corta, ¿eh? ¿No vas a jugar a fútbol? ¿No vas a jugar a fútbol? ¿Un poquito? Sí, claro que sí, tío. Claro, falta la pelota, es que la mamá no se entera, no ha traído la pelota, la ha guardado, ha dejado el coche y lo ha perdido. Y ya está. Bueno, y esto ha sido ya el fin de la tercera, en caso, la sexta edición de el Trail 3 Fonts y en mi caso la tercera participación. ¿Qué hemos hecho al final? Pues al final hemos hecho la carrera y hemos quedado segundos de la general, corriendo a 4:40 minutos el kilómetro de media. Que se puede decir que de las tres participaciones ha sido mi carrera más rápida. Los años anteriores hayamos corrido a 4:45, 4:44. En el vídeo me había confundido y había dicho 3:44, 3:45, era un minuto más. Pero vamos, de correr a 4:45, este año hemos corrido a 4:40. Unos 4 o 5 segundos más rápido por kilómetro. Si tenemos en cuenta que este año el circuito era un poquito más técnico, tenía más senda, tenía más, o sea, más zonas entre comillas complicadas y era un pelín más lento el circuito, pues al final súper contentos, porque en una carrera más complicada hemos conseguido correr un poquito más rápido. Y al final, pues este año hemos quedado segundos de la general. Con este tiempo, pues los años anteriores seguramente hubiéramos estado igual ahí en el top 5, top 4, pero vamos, súper, súper contento después de lo que nos pasó en el Mont Blanc. Ya lo habéis visto, corrimos súper bien ya, o entre comillas, bien la Madrid-Segovia. En las sensaciones del 15K, la que hicimos de Valencia, ya fueron buenas cuando fuimos con Picazo. Y ya estamos con el método ucraniano 2.0 a tope. Estamos sin fallar, ayer hicimos 20 kilómetros suaves. Y esta mañana, para completar los 20 kilómetros del entrenamiento ucraniano, pues hemos hecho 9 kilómetros de calentamiento de esta manera. Hemos hecho 6, luego hemos venido aquí pues para hacernos la foto, grabar los cafés, grabar todo el tema de la salida. Luego hemos completado con 3 kilómetros más hasta los 9 y luego ya la carrera. Así que al final
no hay excusa, es decir, al final si te organizas o te planificas, pues hay casi siempre tiempo para todo. Y ahora un poquito más, ya lo habéis visto, una carrera 100% recomendable. Ahora, aún hay gente ahí comiendo y terminándose de comer las paellas. Y ya lo habéis visto, una carrera que tiene al principio pues su picoteo, cafés, todo antes de la salida. Y luego al final huevos fritos, jamón, queso, frutos secos, fruta. Y luego también después de la entrega de trofeos para todos paella. Como no, pues cerveza, sangría, Coca-Cola, Fanta, Aquarius, agua, cerveza sin alcohol. Es decir, prácticamente para todos. Y nosotros ya pues un año más que hemos repetido, si no pasa nada volveremos a repetir ya el año que viene y a ver si conseguimos mejorar este tiempo. Para mejorar la posición ya sabéis que siempre es muy difícil porque yo no soy atleta élite y dependo mucho de los atletas que vengan, pero vamos, un segundo puesto teniendo en cuenta que llevamos desde hace ya mogollón de meses sin hacer series, cambios de ritmo, los únicos entrenamientos un poquito más fuertes que hacemos cuando acompañamos a alguien en carrera y ya está, todo lo demás, rodajes suaves, método ucraniano 2.0, gimnasio, trabajo de fuerza y ya está. Así que voy a cerrar el vídeo de aquí, que nos tenemos que ir a una pues a casa, a duchar, cambiarnos, recoger todo y para Valencia. Así que nada, dejamos el vídeo de aquí. Veniros el año que viene y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.